sobre todo a esta zona de la D, haciendo poblado, que es parte de Quito, dentro de las mejores. Gran amigo nuestro, señor regidor de la municipalidad, alcalde de Juan Velasco Alvarado, señores periodistas, entregando una obra más de las 163 obras que hemos realizado los últimos 4 años. Y esta obra significa parte... Muy buenos días. El día de hoy vamos a proceder a la ceremonia de inauguración de esta obra de mejoramiento de vía del ingreso Ingenio. Señores regidores, público en general, me parece ayer que estuvimos poniendo la primera piedra. Realmente esta es una obra que hay que agradecer a la gestión del arquitecto Cáceres. Señor arquitecto, estamos muy agradecidos porque construir una vía es construir progreso, es construir bienestar para todos los agricultores que vivimos y... 3-1-0. La inauguración. Ya, en nuestro sector. Este es el sitio donde nosotros vivimos y estamos hoy día muy contentos por la inauguración de esta importante vía que va a permitir el desarrollo de nuestra jurisdicción. Estamos acá todos comprometidos. Y hay que reconocerlo de nuestro amigo Ángel Chura Gallegos, el alcalde de Bello Horizonte. Y nosotros empeñados en cristalizar el desarrollo de este gran sector que es la BIC, hemos iniciado y estamos ejecutando este tramo por tramo, este gran anillo vial que va a servir fundamentalmente para que todos los agricultores puedan sacar sus productos en forma rápida, en forma fácil, y eso va a mejorar su calidad de vida. Ver que la gran vía este se ha logrado su asfalto, vemos la unión también de los pueblos de la B4, B3, B2, la C3, C2, y así, señores, vemos la unificación de estos grandes asentamientos. El Comité Cívico de Desarrollo y la Comisión de Regantes de la B4 otorgan el presente al señor arquitecto René Cáceres Falla, alcalde del Consejo Industrial de Majes, en reconocimiento por las obras realizadas en beneficio de nuestro asentamiento. Asentamiento en Nazareno, B4, 16 de diciembre de 2010. Señor arquitecto. No podemos quedarnos atrás. También estamos bien reconocidos, satisfechos por el trabajo que el señor alcalde que está realizando o ha realizado y que sale también de sus funciones. Mi pueblo se siente hoy día muy agradecido, señor alcalde. A tal forma que me han dicho que usted es el mejor alcalde que hemos tenido en la irrigación Majes. Señor alcalde, usted ha permitido, le digo como anécdota, una vez llevé a un accidentado al puesto y me dijo, ¿por qué vienes por esa zona si es peligrosa? Y yo le dije al policía, si usted sabe que es peligrosa, ¿por qué está acá y no está ahí? Es una anécdota que nos ha pasado, señor. Y gracias a usted, esta vía deja de ser peligrosa. Siempre la satisfacción de las personas es cuando tenemos algo. Y ese algo pues es una pista hoy. Y si esta pista está presupuestada, hay que construirla. Y no solamente... No solamente con los recursos que llegan a la municipalidad. Y quiero comprometer al consejero que ya tenemos, que la gestión es muy importante, señor consejero. Y por gestión haremos el resto de pistas que tienen que hacerse en la B y la C, señor consejero. Muchas gracias. En este momento se procede el corte de la cinta. Voy a llevar un pedacito a la señorita. De las autoridades presentes. Y tres. ¡El aplauso! ¡Fuerte la palma! Sinceramente,
tenemos la oportunidad, todos los agricultores, de acercar más nuestros productos a los centros de comercialización. Yo sinceramente les agradezco la designación, felicito la iniciativa, lo felicito a todos ustedes por este acontecimiento y en virtud de